Un día como hoy, 13 de agosto, en Roma, es electo como Papa Vitaliano. En la actual México, Cuauhtémoc se rinde ante las tropas del conquistador español Hernán Cortés. España y Francia inician la paz de los Pirineos. Intervención estadounidense en México. La ciudad de Los Ángeles, que era parte del territorio mexicano, es ocupada sin resistencia por los estadounidenses. En la ciudad peruana de Tacna, ocurre un devastador terremoto que deja un saldo de más de 25.000 víctimas fatales. El inventor británico Harry Bradley inventa el acero inoxidable. En México se firman los tratados de Teoloyucan. En Francia es capturado el presidente de la Generalitat de Cataluña, Luis Companys. Estreno mundial de la película animada Bambi. Independencia de la República Centroafricana. Durante la Guerra Fría inician la construcción del muro de Berlín que separa las dos Alemanias. En la ciudad española de La Coruña ocurre el accidente aéreo del vuelo 118 de Aviaco, dejando un saldo de 85 víctimas fatales. Fundación de la Organización Internacional de los Zurdos. En Estados Unidos, el presidente Ronald Reagan asume la responsabilidad del escándalo Irán-Contras. Lanzamiento del disco debut de Metallica. Se emite el primer episodio de la serie South Park. En Colombia, un atentado acaba con la vida del periodista Jaime Garzón. Inauguración del estadio Veltins Arena de Gelsenkirchen. Inauguración de los Juegos Olímpicos Atenas 2004. San Lorenzo de Almagro, de Argentina, gana su primera Copa Libertadores de América. En los Juegos Olímpicos Río 2016, el nadador estadounidense Michael Phelps gana su vigésima tercera medalla de oro y su presea número 28 de su historial, siendo el mejor medallista en la historia de los Juegos Olímpicos. Hoy es Día Internacional de los Zurdos, Día Internacional del Armadillo, Día Mundial de Capó, Día del Humorista en Colombia, Día del Profesionista en México y Día de Independencia en la República Centroafricana.